esa casa, no, no es más. Y esa casa se incendió porque Maradona dejó. Bueno, ustedes no tienen suerte. No, dejó una hornalla prendida. Claro, es un acto de amor. ¿Cómo no? Era una hornalla prendida, tampoco fue uno. No, o sea, que tenemos esperanzas. Mirta la compró un abogado. Triste que ya no hay más. Que para alquilarla me puso algunas objeciones. No quería, mi señora no quiere, pero por favor, nos tenemos que ir del hotel. Diego había venido a su partido homenaje. Nos tenemos que ir, yo quiero que él tenga un poco de linda piletita, sí, sí. Lindo quincho, nosotros recibamos gente. Bueno, y Diego en esa época tenía la costumbre de los fuegos artificiales. Tiraba fuegos, fuegos. Tenía un camión enorme. Sí, sí, el Dalian. Un camión enorme que rompía los árboles. Sí. Éramos los Roldán. Éramos los Roldán. ¿Cómo? Ni hablar de los pajaritos que mataron. Me encanta. Pajaritos para nada. Porque hacía así el coso. Era detector de pajaritos, el fuego artificial. Corta los árboles. Arbolito, alguna rama que otra, no era que se las tormentas, las tormentas tiran árboles. No, no carguemos siempre la tinta. La agresión. Aparte de esas ramas que se estaban sobrando, que estaban podando, se puede usar de leña para calcinar. Las calles angostas. Nosotros vivíamos ahí, ese era nuestro medio de. Llegamos un domingo y llegó al final. Y cara al póker. Humo. A ver, escuchen, escuchen. Humo en la cara. Humo, qué raro. Digo, estar haciendo un asado en la habitación. Porque salía humo de la habitación. Golpeo, sale Marianito, el seguridad. Digo, Marianito, Diego, está arriba. Pero hay un humo, no es que está saliendo humo. Dice, no, está arriba. Hace un rato que yo iba así, no, eso estaba perfecto. Bueno, yo le traje unos ravioles. Pero ¿por qué no? Le había comprado ravioles de seso, que a Diego le encantaban, en Ligure, un restaurante. No, restaurante italiano. Que está en la calle Juncal, creo, y Suipacha. Tradicional. Uno de los primeros restaurantes. Y había, ahí hacían los ravioles estos. Sí, Juncal, entre Suipacha y Esmeralda. Ahí está, y Esmeralda. Sí, sobre mano derecha. Sí, señor. Bien. Llego y le digo, ¿por qué no vas a mirar? Así me quedo tranquilo. Bueno, yo iba con mis padres y mi hermano a almorzar. Abre la puerta, una llama. ¡No! Gigante. No, estaba Maradona dentro, no era Maradona. Salió Pelé, alguien negro. Baltasar. Negro, todo negro. Ay, siempre le envidió a Pelé, ¿viste? No. Salió, bueno, ¿sí qué pasó? No sé, no sé, no sé, menos mal que llegué. Bueno, perfecto, incendio, incendio. Le digo a Diego, andate. Bajo mis padres la camioneta. Le digo, ¿y el de seguridad no se daba cuenta de no, todo eso? Estaba abajo con esas cosas. No. Bueno, una casa muy linda. Muy linda casa. Muy linda, grande, sí, ¿no? Sí, es que sí, no se la prendieron fuego. Esto era arriba, sí, ¿no? El cuarto principal. ¿Cómo lo suite, sauna, sí, un baño importante. Sí. A la casa. Varios la baños, verdad, tenía tres baños. Eso. Divina la casa. Bueno, no quedó nada de la casa, te puedes imaginar. Empezó el fuego, bomberos. ¿Y qué había pasado? No. Domingo, mediodía. Yo, Bermuda, diciembre, me siento en el cordón y miraba lo que estaba pasando. No, Diego ya se había ido y empiezan los vecinos a putearme. Así, basta, esto iba a pasar con gente conocida. Yo, tranquila, no me hablé. Cuando venía, te gustaban los desfiles, te gustaba estar un ratito. Mala onda. ¿Qué? Ahora no me critiques, que esto está en llamas, dame una mano. Bueno, jefe bombero, trato de decirle, jefe bombero, cortocircuito. ¿Qué va a ser? Cortocircuito el jefe. No, ¿qué cortocircuito? Esto, bueno, cortocircuito. Podía pasar el cortocircuito. No, sí, la llama, la llama, yo la no llama. Sé qué era. Pasan 2 minutos, 10 minutos, media hora, no sé, el tiempo pasaba. El perro de Grondona me ladraba y me ladraba. Me quería comer en latín. ¿Viste que Grondona habla mucho en latín? Claro. Un momentum. Advenia riendum. El perro me insultaba en latín. Fuegos. Ese domingo se habían quedado todos en Barrio Parque. La casa, y de repente, ¡bum! No, empiezan los fuegos. Claro. Diego tenía una artillería de fuegos artificiales que la gente de Júpiter le regalaba. Claro. Porque le encantaba a Diego. Empezaba. Era un tiroteo eso. No. Y se abría. Viene el jefe bombero y me dijo, olvídese del cortocircuito. Claro. Olvídese del cortocircuito. A mí me dijeron que había dejado el sauna. Sí, el sauna. Ah, fue ahí. Sauna, fue ahí. Pero claro, no fue intencional, fue un accidente. Claro. ¿Qué pasa? Pero todo viene a raíz de lo que decís del departamento. Sí, sí.
que el grupo de amigos, la verdad. Yo soy millonario, Mirta. En amigos, en amigos. No, pero yo quiero decir que el garante eras vos de la casa. Sí, y pagué por garante. Tuvo que hacer frente a todos. Y por eso fue el tema de tu departamento, ¿no? Lo más lindo. Sí, la deuda. Sí, también. Claro. Termina el incendio, apagan el fuego, me voy a casa, Diego ya estaba bañadito. Me fue ahí, ¿qué pasa? No, desastre, Diego. Desastre, lo llamo al doctor Pablo. Ajá. El apellido no le digamos. Pero... Pablo. Sí, Guillermo, ¿qué tal? Bien. ¿No viste nada? Crónica estaba con los incendios, claro, Maradona, César. No, no, hubo un problemita en la casa. Mañana nos encontramos. ¿Te parece en Juez Tedini Castilla? Sí, 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 perfecto. ¿A qué hora? ¿Pero pasó algo? No, mañana prefiero, en el lugar, decirte. Llega Pablo, zapato de la musa, impecable este abogado. Ve la casa. Empezó. Cabecita. Vos sos un... Bueno, no, insulto que en mi vida había recibido. Mi señora me decía, no le alquiles a esto. Mirá lo que hiciste. Y yo no había entrado, nunca había visto una casa de punice. Y él entra con su zapatito de gamuza. Y yo tenía unos buenos zapatos también. Dije, voy a arruinar encima los zapatos que tengo puestos. Pero lo vi a este hombre que le iba a pasar algo, Mirta. Entro. La escalera no estaba mal. ¡No! ¡Qué horror! Yo desilusión. Me acordaba de los desfiles. Y ese momento... ¡Qué reminiscencias! Entonces... Porque nosotros esa casa se la vendimos a David Rato, el publicista. Ajá, el publicista. Que se separó después de su mujer y quedó su mujer viviendo ahí, Mirta Rato. Y ellos a su vez la vendieron después a este abogado que yo desconozco el apellido. Yo lo conozco. Era una casa preciosa, preciosa. No, había quedado nada de la casa. Entonces veo que este hombre seguía insultando. ¿Sabés quién vive ahí ahora? José Luis Manzano. Sí, José Luis Manzano. Me compró la casa. La arreglaron todo. Sí, la arreglaron toda. Perfecto. La nueva. Entonces yo veo que él insultaba y Maradona. Ese Maradona. Mi señora decía, qué Maradona. El juicio. Coppola. Entonces veo que algo le iba a pasar. Entro al agua. Lo que había quedado, madera, todo negro, la escalera no estaba. Lo abrazo. Y le digo, Pablo, ¿me dejás decirte algo? ¿Qué me vas a decir? Insulto, ¿no? Le digo que no estoy disgustado porque se haya incendiado. Entonces se queda. Este dice, está completamente loco, a las 8:30 de la mañana. ¿Qué decís? Que si la veías antes del incendio, estaba peor que ahora. ¿Pero qué fue finalmente? ¿El sauna o los sí. los fuegos artificiales? No, no, no. Fue el sauna. Dejó el sauna, se quedó dormido. Quedó encendido el sauna. Y quedó encendido el sauna. Así que hay que tener cuidado con esa cosa. Es un actor frustrado, ¿eh? Claro. Porque lo cuenta muy bien. ¿Cómo hizo el relato? Es muy histriónico. Stand-up tenés que hacer. Bueno, pero...